Con ocasión de la aprobación de esta modificación sustantiva de la ley de la cadena alimentaria, quiero decir que se abre un nuevo horizonte en nuestro sector agroalimentario. El propósito de la misma es producir una creación de valor en todos los eslabones de la cadena, una mayor transparencia en la formación de precios y en las relaciones comerciales, y un mayor equilibrio de todos los actores de la cadena en el seno de la misma. Damos un gran paso adelante. Avanzamos en derechos y en la defensa de los intereses de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. La aprobación definitiva de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria culmina un proceso que hemos venido impulsando desde el Gobierno para asegurar lo que es justo para los hombres y mujeres que trabajan en el sector primario y que nos garantizan alimentos en cantidad y en calidad. Es de justicia porque el precio que cobren por la venta de sus producciones cubra los gastos de producción. Es de justicia que se prohíba la venta a pérdidas, que se les blinde frente a prácticas comerciales desleales y que se dote de transparencia real a las relaciones comerciales. Es de justicia y dignidad que la retribución asegure la rentabilidad y, por tanto, la continuidad de la actividad productiva, que es esencial y que es un pilar de la economía de España. La modificación de la ley de cadena era una reivindicación histórica de nuestras organizaciones agrarias. Por ello, desde el Gobierno y yo como ministro, recogemos ese guante y abordamos la reforma con escucha, diálogo y análisis. Es por ello por lo que me gustaría trasladar mi agradecimiento a todos los interlocutores con los que hemos trabajado desde el Ministerio, a todos los eslabones de la cadena. La complejidad que entrañaba esta modificación. Ha sido un reto que hemos logrado superar, tanto en la primera reforma que llevamos a cabo en febrero de 2020 y ahora con esta segunda modificación que supone la transposición de la Directiva Europea, que amplía el ámbito de aplicación a la Unión Europea y también su protección. Las modificaciones introducidas cambian las reglas de juego y se requerirá tiempo y adaptación para que las medidas cobren efecto y, sobre todo, compromiso con el cumplimiento. En tanto que ley, obliga jurídicamente a todas las partes a cumplir lo establecido, pero es en el compromiso de todos los eslabones de la cadena, de nosotros, del Gobierno y del resto de los actores, de lo que depende el éxito de la aplicación que se traduzca en una dignificación, protección y mejor retribución de quienes alimentan nuestra vida. Desde el Gobierno de España cuentan con el más firme compromiso para el cumplimiento de esa ley. Que nos brinda la oportunidad y los mimbres para reequilibrar la cadena y asegurar que todos los eslabones se benefician de la generación de valor. El sector primario siempre contará con la mano tendida de este Gobierno para seguir trabajando conjuntamente en mejora de condiciones, apoyo y avance.